tierra de los ranqueles es de arena y es de sal. Hay que tener buen vaquiano. Ya sobre el final, una nota con Néstor Charabali, médico veterinario y especialista de la raza Angus, que también participó como asesor de Cabaña La India de este remate de rústicos especial de fin de año. Gabriel, como siempre un gusto estar con vos, pero lo interesante de esto es que rústico sigue, te sigue asombrando y cuando des vuelta a la cámara se va a mostrar la carpa extraordinaria que hay sobre el mar y el remate lo vamos a hacer en el mar. Así que va a estar muy bueno. La verdad que tener un poco de inventiva en algo que está, como digo yo, todo inventado es siempre bueno y habla de los liderazgos y me parece que este grupo de productores, con todos los matices que tiene, es líder en un montón de cosas y en innovación seguro que también. Néstor, bueno, en este caso, como director genético de establecimientos y cabañas de la India, están aquí ofreciendo a reproductores que van a salir a venta, inmediatamente se ponga en venta de la subasta. Contanos un poco de qué se trata. Bueno, a nosotros nos fue muy bien el primer año que vinimos, hace ya 3, con... Nosotros recriamos casi todas las terneras de destete de la producción y de lo que nos quedábamos para madre, arrancamos vendiendo algunas y bueno, fuimos creciendo también como empresa agropecuaria y bueno, hoy traemos 250 vaquillonas más que pesan alrededor de 300 kilos, hay divididas en lotes de 50, todas loteadas, con diferentes caravanas para que el comprador, y esto es no es ningún secreto, pero es algo, los remates que se hacen por pantalla, es fundamental que el comprador reciba lo que compró. Y cuando vos presentás un lote de 250, o grande, no importa de cuánto, está bueno loteárselos antes y vos decís, mira, vos compraste las caravanas verdes. Y esto es lo que es, y que sean iguales a los que filmamos. A vos te ha tocado ir a filmar allá, a la India y viste que tratamos siempre de mostrar los lotes como van, que es un poco el ABC de los remates televisados. Ahora, aquellos campos de la India tal vez no sean tan diferentes de estos campos de la zona costera, ¿no? Acá en la zona de Claro Maicón, donde estamos ahora, pero de Tres Arroyos, ¿cierto? Pero estoy pensando en aquellos reproductores de la India que por ahí van y se desempeñan en campos tan, tan distantes, ¿no? Tan distantes y tan diferentes. Mirá, yo difiero un poco, son bastante peores los campos. Allá no podemos hacer trigo, por ejemplo. En cambio, esta zona está llena de trigo. Esta zona es triguera por excelencia. Allá hay muchísimo bajo, bueno, vos los viste los campos, que están al lado de algunas lomas que hacemos agricultura solamente de apoyo a la ganadería, estamos pegados al río Salado, por lo tanto, plena cuenca deprimida del río, la idea es que vos has visto que yo me he desempeñado en distintos lugares, en la provincia de Buenos Aires, en San Luis, eso hace que pueda más o menos direccionar la producción hacia un producto que pueda ser consumido en cualquier lado. De hecho, las vaquillonas y los toros que hemos vendido en rústicos han ido muchos para esa zona, pero muchos. Te diría que los toros, la mayoría. San Luis, Mendoza, algo de Santa Fe, algo de Entre Ríos. En la provincia de Buenos Aires también se han quedado. Córdoba. Y Córdoba. Y sur de Córdoba. Me olvidé de eso. Y se han quedado en la provincia de Buenos Aires también. No hemos vendido tantos toros, pero en 2 años hemos vendido 25 toros de pedre, una cosa así. ¿Puedo preguntar, Néstor, cuál es el paradigma racial, el paradigma de animal, el tipo que busca Néstor Charabali para este tipo de rodeo que están definitivamente instalados en campos extensivos de producción? Mirá, el secreto de esto, que no es un secreto porque lo hacemos muchos, es si bien somos... La India o cualquier cabaña que yo asesoro tiene la punta de la pirámide, que es el pedrigue, que por ahí va y compite en Palermo. Pero lo ideal de esto es trabajar en genética poblacional, no en genética individual.
Bien, amigos, y así dejamos entonces la cobertura que realizamos en el remate de Rústicos, especial de fin de año, y queremos poner ahora a consideración de ustedes una invitación para el remate de reproductores ovinos Hampshire Down de Cabaña El Harén. Y por eso escuchamos a Carlos Mario Laborde, que es titular de esta cabaña de ovinos. La ardiente plegaria que sangra en mis labios. El día 4 de diciembre a las 14 horas tendremos la primera edición de nuestro remate anual de Cabaña El Harén en la ciudad de Rojas, en el kilómetro 178 y medio de la ruta provincial número 31, en el mismo predio de la cabaña, donde allí estaremos dando comienzo a una nueva modalidad de venta, ¿sí? Que es, la idea es, a partir de ahora, de acá en adelante, seguir vendiendo los animales bajo esta modalidad, para poder dar igualdad a todos los compradores, tanto sean nacionales como internacionales, ya que tenemos muchos clientes de países vecinos. Y bueno, es un poco la idea de comercialización de acá para el futuro, ¿no? Allí se van a ofrecer lotes de hacienda muy interesantes, tanto sea en la categoría puros de pedigrí como puros controlados, lindos lotes de machos, lindos lotes de hembras, muchas hembras con cría, una variedad de genética importante. Todos los animales van a salir con DEPS. Es, digamos, algo novedoso que no muchas cabañas lo están haciendo. Somos una de las primeras cabañas que somos pioneros en el tema de los DEPS, junto con otras cabañas que también comenzaron. Y bueno, en un remate, por ahí creo que es la primera vez que se ofrece animales con DEPS. Es una buena oportunidad para comenzar a mirar el ovino desde otro punto de vista y empezar a valorar la parte genética realmente. Así que bueno, invitamos a que se sumen, a que participen. El remate se va a transmitir en vivo y en directo por el canal rural y por streaming. Las preofertas van a arrancar el día 26. Así que es un poco la idea de que todos se puedan ir sumando y acompañarnos a este nuevo desafío, y un gran desafío, y que queremos transitarlo juntos con todos nuestros clientes. Agradecemos a la firma San Valiente Burris y Compañía, que es la firma que nos va a hacer el remate, a prestar el servicio de martillo, y a la Asociación Argentina de Hampshire Down, que nos brindó su apoyo y el auspicio del evento. Tiene que ser. Bien, amigos, y así llegamos al final. Gracias por su compañía. Será entonces hasta el próximo Palabra Rural. A caballo, el indio lo vio nacer, por eso tal vez el barro no lo pudo detener. Pa' andar en tembladera, les lo menos hay que ser.